ich empfehle Ihnen dringend, Jaime Martinez zu wählen. Er will die Region verändern, er will sie sozialer machen, er will sie ökologisch nachhaltiger machen, allerdings in sozialer Verantwortung. Er will überhaupt für mehr Gerechtigkeit streiten, auch beim Zugang zu Bildung, Kunst und Kultur, was ich für sehr wichtig halte. Und wenn es ihm nicht gelingt, die Region zu verändern, dann gelingt es uns nicht, ganz Europa zu verändern. Und Europa muss verändert werden, schon weil Spanien so grottenfalsch von Deutschland und der EU behandelt worden ist. Quiero agradecer a Gregor Bisi, presidente del Partido de la Izquierda Europea, el apoyo a la candidatura de Izquierda Unida, Castilla y León en Marcha. Parece a veces que la política europea y la política autonómica y municipal no está relacionada, pero es la Unión Europea neoliberal y de la austeridad la que nos dicta cuántas escuelas rurales o cuántos centros médicos en el medio rural tenemos que abrir o tenemos que cerrar, cuánto podemos invertir en pensiones, cuánto podemos invertir en dependencia, y eso se hace con la connivencia de un gobierno del Partido Popular en la comunidad, y no va a cambiar si el 27 de mayo hay un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos. Por eso el 26 de mayo os pido que votéis a Izquierda Unida, Castilla y León en Marcha, y que José Sarrión sea el próximo presidente de la Junta de Castilla y León.